Justicialismo peronista. La voz del pueblo de Perón. Nuevamente, después de haber escuchado un poco de música, un poco de tanda, que nos hace bien, nos hace respirar, tomar unos mates, como corresponde, nada, entretenernos un rato, y bueno, y de pronto volver de vuelta al tercer bloque y nuestro editorial, y hablar un poco de antecedentes del imperialismo de mercado, ¿no? De este imperialismo de mercado, que domina ya la política argentina. Y pensar que cuando todos decíamos que este estúpido llegó a la casa de gobierno, que se iba a caer en 90 días, hoy está consolidándose el proyecto de George Soros y Open Society, no solo en la Casa Rosada, gobernando el destino de la Argentina, despojando a la Argentina de todos sus bienes, con un país riquísimo, con poca población y muertos de hambre, como dije en el bloque anterior, con tanto talento, tanta inteligencia, tanta invención, tanta gente capaz, y de pronto, nada, encontrarnos en la, y hundiéndonos así como una ciénaga, como un pantano de mediocridad, que es imposible de pensar. Pero metémonos un poquito en la historia, para entender cómo el reflejo de la historia argentina también le pegó a Lula da Silva. Y cuando le digo, le pregunto a Zaguero, ¿qué fue más importante, el veto de Lula a Venezuela o el veto de Lula a Nicaragua? Y todos me dicen, no, el de Venezuela. No, no, señores, el veto a Nicaragua, porque Nicaragua iban a ser un como dije en el bloque anterior, el primer bloque, iban a ser un canal como el de Panamá, pero bajo la soberanía nicaragüense del comandante Daniel Ortega. Y la posibilidad de que luego esto sirviera como ámbito de transferencia y pasaran con mucha libertad de movimiento y de maniobra del Pacífico al Atlántico, y que Cuba tuviera un gran puerto como logística y transferencia para mercaderías provenientes de Asia y Europa, y que los buques tuvieran un diseño hidrodinámico que le permitiera ya especializarse en la navegación en el Pacífico y nosotros en la navegación del Atlántico, que no son océanos iguales. Y eso se frustró por el veto de Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces, el veto más importante que dejó nuevamente, que no pudo lograr la independencia económica de Cuba, con un gran proyecto como el puerto de transferencia, con una inversión de China muy importante, y también, obviamente, el aporte de Venezuela en materia de energía petrolera, con un petróleo pesado, especializado, que necesitase destilerías muy específicas, ¿sí? Pero que aportaba casi un 22% de petróleo, de producción mundial de petróleo. Son las reservas más grandes de petróleos en el mundo, petróleos en plural, porque tiene dos tipos de petróleo, liviano y pesado. Y que esta frustración, este caballo de Troya, pues un bruto caballo de Troya, colocado ahí en el BRICS, ¿sí? La señal indica las... No, digo, paso. Nos tiraron la señal, Me parece que tiene un botón, operador. Y entonces, entonces digo, ¿cómo puede ser que este hombre haya caído en esto, no? Me cuesta hablar con los compañeros, con Yaito Andrade, con inclusive con Eliani Monteiro de acá, que está acá, en Argentina, de este tema. Me da vergüenza preguntarle siquiera. Pero en 1711, el gobernador de Bermuda, John Pullen, envía una carta al ministro Robert Hayley, conde de Oxford, señalando que el Río de la Plata era el mejor lugar del sur Atlántico para formar una colonia inglesa. Nunca, cuando los argentinos pudimos hacer los tratados, tratado del Atlántico Sur, para poder vincularnos con África, ¿sabe cuántas horas de vuelo estamos de África? A 7 horas 40. Mucho más cerquita que viajar 14 horas a Europa, 12 horas a Europa.
estamos a 6 horas 50, 7 horas 40 de vuelo. Por ejemplo, de Puerto Deseado, o sí, ahí de Santa Cruz a Ciudad del Cabo, ¿no? 7 horas 40. Ni hablar si viajamos, si volamos de 6 a Guinea Ecuatorial. ¿Saben que Guinea Ecuatorial hablan castellano igual que nosotros? Hablan español. Y formaron parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, según el Tratado de San Ildefonso de 1776, cuando se crean las Provincias Unidas del Río de la Plata, se incorpora a Guinea Ecuatorial, que tiene territorio insular, tiene isla, y aparte continente, vecino al Congo, ¿no? Pero tiene un Estado funcionando muy bien. Y le decía el conde de Oxford, señalando el Río de la Plata como el mejor lugar para formar una colonia inglesa, una propuesta para ocupar Buenos Aires y una serie de ciudades sudamericanas, constituyendo un territorio bioceánico como se poseía con las 13 colonias de Estados Unidos. El fin de la guerra de la independencia de los Estados Unidos en 1783 tuvo un gran impacto en Gran Bretaña, y José de Gálvez, siendo ministro de Indias, aportó una colaboración decisiva para su definición. Ese mismo año, William Pitt asumió como primer ministro del Reino Unido, lanzándose los inicios de la revolución industrial, que después, bajo el mando como jefa de Estado de la reina Victoria de Inglaterra, llegó a su máximo apogeo, ¿no? ¿Sí? Donde hizo desastre por todo lado la vieja esta, ¿no? Lanzándose los inicios de la revolución industrial, que cambiaría el eje económico de producción primaria a producción secundaria, sometiendo a los países subdesarrollados y productores de materias primas al imperio de los desarrollos de capital industrial. William Pitt, el joven, fue primer ministro de Gran Bretaña en dos periodos, 1783 a 1801, y luego de 1804 a 1806. Fue un político reformista eficiente que sentó las bases de la nueva etapa de prosperidad inglesa después de la guerra de independencia estadounidense, ¿no? En 1783, William Pitt, el joven, fue nombrado primer ministro de Gran Bretaña a la edad de 24 años, convirtiéndose en el primer ministro más joven en la historia del país. William Pitt, el joven, fue un político británico que vivió entre 1759 y 1806. Fue primer ministro en dos periodos, del 83 al 801, del 804 al 806. Su mandato se desarrolló durante la Guerra Revolucionaria Francesa y Napoleónicas. Algunos de sus logros fueron promover la formación del Acta de Unión de 1800, que dio origen al Reino Unido de Gran Bretaña, incorporando a Escocia e Irlanda del Norte, organizar la Tercera Coalición contra Francia, junto a Austria, Rusia y Suecia, para vencer a Napoleón Bonaparte en la Batalla de Waterloo, adoptar leyes represivas para evitar el contagio revolucionario, como pasó a Estados Unidos. Entonces dictó la Ley de Extranjería de 1793, la Ley de Reuniones Sediciosas, bajo pena de muerte, de 1795, y la Ley sobre Traición y Prácticas Desleales al Reino Unido, a la Corona Británica, de 1795, también con sanción de pena de muerte, imponer nuevos impuestos para eliminar la deuda nacional de Gran Bretaña, a las colonias, obviamente. William Pitt fue conocido por su talante reformista y eficiencia. Sin embargo, algunos historiadores consideran que su personalidad no era muy popular, ya que era solitario, carecía de color y a menudo transmitía una actitud de superioridad. Sir William Pitt, en lugar de buscar nuevas colonias, prefirió abrir nuevos mercados, imponiendo tratados de libre cambio de comercio, con dependencia de deuda, hoy llamado Tratado de Libre Comercio. Esta política se vio perjudicada por las trabas de España, y José de Gálvez, ministro de Indias, en 1776, crea el Virreinato del Río de la Plata, casualmente para cortar las pretensiones de William Pitt, anexándose los territorios meridionales del Virreinato del Perú. Un territorio bioceánico de 7 millones de kilómetros cuadrados fue las Provincias Unidas del Río de la Plata, nombrando como virrey a Pedro Antonio de Ceballos. El objetivo fue aumentar la población de la región y combatir la penetración británica en la zona. El virrey Ceballos, calcule que Inglaterra era la mitad del tamaño de Uruguay. Pelear contra Inglaterra era como ahora la guerra en Medio Oriente contra el ente sionista de Israel. ¿Cuál es el tamaño de Israel? Bueno, lo mínimo posible que puede haber en Medio Oriente.
Entonces, solamente se pueden defender esos proyectos matando gente, haciendo masacres como hace Israel, genocidio de Gaza, genocidio del Líbano, genocidio de Yemen, genocidio en todos lados. Entonces, el futuro, el rol futuro de esta gente no es promisorio, como lo fue en ese momento esta locura. Hoy Inglaterra está en la postrimería de su miseria total, y si se cae el dólar, chau, chau Gran Bretaña, ¿no? ¿Sí? Ya está cayendo el Commonwealth, el como se llama, el gobierno mancomunado, Gran Bretaña, ¿sí? El mundo mancomunado ya se está cayendo a pedazos. En 1776 crea Virreinato Río de Plata, anexado el territorio de la ciudad de Virrey, Perú. O sea, ese territorio de 7 millones de kilómetros cuadrados que trató de reponer Perón junto con José Ibáñez del Campo y Getúlio Fulgencio Vargas de Brasil, creando la ABC. Por eso Perón es muy querido en Brasil, y el vicepresidente de Getúlio Vargas, que era Café Filho, João Café Filho, Juan Café Filho, lo vino a buscar con el general Strong a Perón por temor a que lo asesinaran durante el golpe de Estado de la Revolución Fusiladora de 1955. Bueno, volviendo a esto, nombrado el virrey a Pedro Antonio de Ceballos, el objetivo fue aumentar la población de la región y combatir la penetración británica, como lo hizo Perón también. El virrey Ceballos al frente del virreinato de Río de la Plata. Por eso digo, hay como una especie en el mundo geopolítico también, una especie de peronofobia o aún así de paranoia peronista, ¿sí? Que les parece que les cuesta mucho hablar de Perón y la defensa de Perón, cuando el 50% de las inversiones extranjeras del Reino Unido y Gran Bretaña estaban en la Argentina, ¿no? El revés se va a ellos al frente del virreinato de Río de Plata, con un territorio bioceánico, ¿no? Por eso cada 15 postas, este virrey Ceballos trae colonos solteros y colonas solteras. Y para ello, cada 15 postas de la ruta terrestre, de las primeras rutas reales, los caminos reales, funda una población. Cada 15 postas de 4 kilómetros y medio cada una. Si más o menos, calculen cada 90 kilómetros, cada 100 kilómetros, ¿no? Promovió la llegada de colonos y colonas solteras y su integración con los nativos, formando las primeras familias criollas. En la guerra previa de 1761-1763, entre Reino Unido y España, Ceballos conquistó gran parte del territorio de Brasil, por entonces colonia anglo-portuguesa, retirándose los portugueses y británicos hacia São José do Norte, en la orilla opuesta al Río Grande, que también fue ocupada por Ceballos. Ceballos le indica al rey de España, Carlos III, atacar la base naval británica fondeada en Río de Janeiro. La estrategia de Ceballos era seguir la doctrina antibritánica de José de Gálvez, de crear en América del Sur un Estado gemelo y poderoso, como lo lograron en Estados Unidos, en América del Norte, que era bioceánico, de 5 millones de kilómetros cuadrados, y en este caso sería de 7 millones de kilómetros cuadrados, las Provincias Unidas de Río de la Plata, para eliminar en el norte y en el sur del continente americano los piojosos intereses británicos, los intereses británicos de los piojosos ingleses, ¿no? Esta era la idea. No obstante, se le ordena a Ceballos, porque siempre hicieron los piojosos esto, crearon con el Tratado de Balfour, que era una cartita de recomendación a los sionistas, inventado el ente sionista ahí en la patria de los palestinos. Fíjese el desastre que todavía vienen haciendo, los desastres, las masacres que vienen. Nunca conquistaron nada, cada colonia fue una masacre, un genocidio. No obstante, se le ordena a Ceballos a regresar a España, donde luego fue asesinado por la masonería, y al frente del virreinato es nombrado Juan José Vértiz, que fue el tatarabuelo de Rodríguez Larreta, el 26 de junio de 78, con instrucciones de abandonar el plan expansivo de Ceballos contra los británicos, por lo cual se dedica a desarrollar el municipio de Buenos Aires, a empedrar sus calles, a crear el colectivo, cualquier cosa de esta. La estrategia de atacar Río de Janeiro se deja sin efecto, donde residía años después, en 1806, la Casa Real de la Corona Británica, de la Corona Portuguesa. 1806, cuando llegan a Buenos Aires las segundas invasiones inglesas, y es rechazada por el acto heroico de Santiago de Leñez de la Banda Oriental, ¿no? Cuando ese país fue invadido por las tropas de Napoleón Bonaparte, ¿no? Esto, vienen los portugueses, venían acá a Río de Janeiro, con Lord Stratford, ¿no? Por entonces, de sus superiores, Lord Stratford organizó la huida de toda la Casa Real Portuguesa hacia Brasil en los barcos de la flota de guerra inglesa. Lord Stratford continuó ocupando su cargo en Río de Janeiro,
era embajador en Portugal, pero le transfirieron a la embajada de Río de Janeiro, y conducieron las estrategias y acciones iniciales de lo que sería la tragedia histórica argentina. Así se llamaba Percy Clinton Sidney Smythe, sexto vizconde de Stratford, 31 de agosto de 1885, nació en 1780 y murió en 1855, fue embajador inglés ante los reyes de Portugal en ese país y en Brasil, es conocido en la historia argentina simplemente como Lord Stratford. Se mostró como un firme opositor a la política de la infanta Carlota Joaquina de Borbón, también esposa del rey Juan VI de Portugal, que hubiera llevado a un protectorado portugués sobre el virreinato de Río de la Plata, que es lo que quería Carlota, y dirigió en parte la política portuguesa de esos años, pero tuvo mucha mayor importancia respecto a la independencia de Argentina, ya que fue el principal mediador entre los revolucionarios y el gobierno de Gran Bretaña. De ahí nació Pedrito el Grande, que fue el primer emperador de Brasil, ¿sí?, y que se siguió pagando impuestos a la corona portuguesa hasta 1982, cuando hicimos una operación inmobiliaria en Brasil, tuve que comprar un departamento grande, se pagaba 14 milésimas de peso, en este caso era cruzeiro, 14 milésimas de impuesto inmobiliario, cuando se hacía una compra, a la corona portuguesa, ¿no? Para frustrar las pretensiones de Carlota y sus aliados rioplatenses, se libró de todos los emisarios de estos por todos los medios, alejándolos de la princesa. Tuvo serios problemas con el jefe naval británico en Río, William Sidney Smith, que se había comprometido demasiado en favor de la infanta, y Lord Stratford le dio salida, pero en 1809 consiguió su relevo, lo que debilitó mucho las posibilidades reales del grupo carlotista. En Buenos Aires, el fracaso del carlotismo transformó a sus partidarios en un partido político revolucionario que sería el más activo causante de la Revolución de Mayo. Es decir, la Revolución de Mayo fue un invento del partido carlotista de Río de Janeiro, ¿sí? Recibió algunas noticias de la Revolución de Mayo, pero lo bastante fragmentada como para que pensara que era un movimiento de apoyo a Francia o a la infanta Carlota. Envió al embajador Matías Irigoyen a Londres con una carta de recomendación y enseguida escribió a Buenos Aires felicitando al nuevo gobierno, ¿no? Un gobierno, una junta de mayo creado por Gran Bretaña, ¿no? A principios de 1811 recibió en Río de Janeiro al nuevo embajador Manuel de Sarratea, Lord Stratford, por pedido del cual medió entre la Junta Grande y el virrey Francisco Javier de Elío, gobernador realista de Montevideo, logrando una tregua, pero las posiciones intransigentes de la Junta y de la Corte de Río de Janeiro llevaron a una invasión portuguesa de la banda oriental. Stratford quedó muy mal parado ante su propio gobierno, ya que la paz era fundamental para los intereses comerciales británicos, porque William Pitt no quería guerra ni bala, quería comercio y deuda externa. A mediados de 1812 recibió nuevamente a Sarratea, que viajaba otra vez a Londres a lograr una pacificación, incluyendo el reconocimiento de Fernando VII como rey a cambio de autonomía rioplatense. Comienza a ejecutar los planes británicos de 1711-1804 para conquistar a través de Buenos Aires toda América del Sur. Vaya a saber por qué el plan de Sir William Pitt lo había copiado de San Martín, me parece, antes de que San Martín lo pensara o lo ejecutara. William Pitt copió antes lo que San Martín hizo después, vaya a saber cómo es esta historia. El plan de Sir William Pitt era ocupar Buenos Aires, cruzar la cordillera de los Andes por Mendoza, arrebatarle a Chile los españoles en la batalla de Uspallata, en lo posible, decía William Pitt, si puede ser mejor en la batalla de Uspallata, mejor. Y desde allí, por mar, conquistar al Perú con la Armada Británica. Vaya a saber por qué era un plan idéntico al de San Martín. No sé si por efecto de la masonería, ¿no? Don Francisco de Miranda, que educó a Simón Bolívar y a San Martín. En fin, pudieron... La Gran Colombia que soñaba Bolívar nunca se hizo, y la Provincia Unida del Río de la Plata las liberó San Martín, las cortó en 4 o 5 patrias chiquitas, en vez de una sola patria enorme como Estados Unidos, la cortó en 5 o 6 pedazos,
y de esas provincias unidas, Río de la Plata, 7 millones de kilómetros cuadrados, tuvimos lo que tenemos ahora. Países dominados por las oligarquías criollas que no pueden lograr un grado de independencia ni de soberanía, sino es a través de una revolución como la que llevó a cabo el 4 de junio de 43 Juan Domingo Perón. Como dije, el plan de Sihuillapit era ocupar Buenos Aires, cruzar la cordillera de los Andes, arrebatar a Chile a los españoles y de allí por mar conquistar el Alto Perú. En mayo de 1812 el gobierno portugués firmó con las Provincias Unidas a través de sus instancias el tratado de Rademacher Herrera, por el cual abandonaba el territorio de la Banda Oriental y el gobierno revolucionario quedaba libre de retomar el sitio de Montevideo. El nuevo intento de mediación de Stratford tampoco tuvo éxito porque el ofrecimiento de paz del cónsul español se limitaba a la Banda Oriental. Otros intentos de mediación tampoco tuvieron éxito, pero a cambio pudo mantener el gobierno de Buenos Aires permanentemente interesado en no afectar los intereses comerciales británicos. Acá habían quedado con la segunda invasión de ingleses detenidos 172 oficiales ingleses que casualmente se casaron con la hija de los comerciantes más destacados de Buenos Aires, que había una población de 72.000 personas, y estos ingleses se casaron con las hijas de las familias más acomodadas de la oligarquía de Buenos Aires, lo que tuvo más valor para su gobierno que las fracasadas mediaciones, ¿no?, de estos boludos, ¿no? En efecto, en 1815 le tocó recibir una nueva misión formada por Bernardino Rivadavia, nada más y nada menos, y Manuel Belgrano, este que enamoró a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Manuel Belgrano. Fíjese qué dúo dinámico, ¿eh? Lord Stratford recibió una nueva misión formada por Bernardino Rivadavia, el negro Garca y Manuel Belgrano, ¿no? A quienes anticipó los problemas que encontraría en Europa y sobre todo la restauración en España. Poco después recibió a Manuel José García, otro más, enviado por Carlos María de Alvear, otro más. Digo, eran tan solidarias esa época de la colonia de Buenos Aires que una traición no se le negaba a nadie, ¿eh? A nadie. A ofrecer a Gran Bretaña nada menos que la entrega total del Río de la Plata. José María de Alvear decía, ¿para qué? Quédate con todo el Río de la Plata, sin ningún problema, las Provincias Unidas, total, con toda esta negrada, yo me voy a París, tranquilo, a pasarla bien, a tomar buen champán francés, y nos vemos en el Corso, ¿no? Entonces, nada menos que la entrega total del Río de la Plata proponía Carlos María de Alvear a través de su enviado, Manuel José García. Stratford no sabía qué hacer, decía, todos están en pedo, con semejante ofrecimiento, y pidió desesperadamente instrucciones a Londres. Digo, ¿qué hago con esto? Por orden del Ministerio Británico, que prefirió mantener la paz con España, convenció a García, diciéndole, nene, no entreguen todo, por favor. No entregar las notas al primer ministro británico, para no ejecutar el plan de entrega a la provincia de Río de Plata, a Gran Bretaña, por las dudas, y le impidió salir de Río de Janeiro con destino a Londres. Lo envolvieron en este film para, de envoltura, y lo trajeron de vuelta a Buenos Aires. Es que los ingleses consideraban que al fin de la independencia de América era solo una cuestión de tiempo, el fin de la independencia de América. Las negociaciones entre Río de la Plata y Gran Bretaña desde entonces pasaron directamente por los embajadores argentinos en Londres, totalmente dominados. En relación con el... perdón, estamos con una alergia brutal. En relación con el Río de la Plata y al Brasil, se dedicó a favorecer Gran Bretaña y mantener en paz con todos, tanto patriotas como realistas, para que Gran Bretaña pudiera aprovechar la victoria de cualquiera de los dos bandos. Fue relevado de su embajada, Lord Stratford, a mediados de 1815. La reconquista de Buenos Aires fue el primer acto de heroísmo, ¿sí?, y también primer acto de corrupción, porque lo entregaron a Santiago de Liniers y lo fusilaron en Córdoba después, ¿no?, por animarse a enfrentar y vencer al ejército inglés, ¿no? Y la epidemia del déficit argentino. Se robaron 8 toneladas de metal precioso monedado los ingleses que desfilaron en la avenida Trafalgar de Londres en 5 carretas tiradas por 8 bueyes cada una, ¿no? El tesoro de Virrey Sobremonte, que era la recaudación fiscal de un año de impuestos, ¿no? El 25 de mayo de 1810,
fue la revancha económica, inglesa, la reconquista militar del 12 de agosto de 1806 por Santiago Niñal, desde la banda oriental del Uruguay, que luego es fusilado en Córdoba por orden de lo que sería luego la Junta de Mayo, la primera Junta de Mayo. Su equivalencia reciente es el decreto de regulación 22-28 de 30 de octubre de 1991, cuando se crea, aplica la ley de convertibilidad, creada por el inefable Guillermo Moreno, Carbonetto y Curia, ¿no? El 2 de febrero de 1825, tratado entre el Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda y las Provincias Unidas del Río de la Plata, y su equivalencia reciente, ¿sí?, fue concluida la Guerra de Malvinas, tratado de paz por Malvinas, hambre y desocupación para todos los argentinos, porque el vencedor impuso condiciones de indemnización de guerra al vencido, y se legislaron la ley de convertibilidad, la primera y segunda reforma del Estado, privatizando recursos naturales, no renovables, empresas de Estado, superavitarias que daban ganancia. El 2 de febrero de 1825, el tratado entre el Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda y las Provincias Unidas del Río de la Plata, otra traición. Su aplicación reciente fue el Pacto de Roca Rusiman. Es un tratado que reafirma y mantiene y perfecciona el de 2 de febrero de 1825. El Pacto de Roca Rusiman fue firmado el 1 de mayo de 1933 por el vicepresidente Julio Roca, hijo, y el presidente de la British Board of Trade, Sir Walter Rusiman, debido a que a la crisis financiera mundial de 1930 y debido a que Hipólito Yrigoyen, a pesar de las masacres cometidas en la forestal santafesina por el quebracho, que nos dejó un quebracho en todo Santa Fe, la Patagonia trágica y la masacre obrera de las huelgas de Bacena en Buenos Aires, Metalúrgica Bacena, mataron 893 obreros. Hipólito Yrigoyen no había satisfecho los deseos británicos con el tratado de Aberdeen-Ollanarte, o mejor dicho, de Aberdeen-Yrigoyen, debido a que don Hipólito exigía prebendas de comisiones personales más allá de lo aceptable, cuestión que era muy habitual en los acuerdos con los ingleses. Siempre ofrecían prebendas y corruptelas. Gran Bretaña, principal socio económico de Argentina en la década infame del 30, y luego de producir el derrocamiento de Yrigoyen, tomó medidas para controlar la economía argentina con el mercado de carnes, la Mancomunidad Británica de Naciones, Commonwealth, es decir, solo compraría carnes a sus colonias, de las cuales eran Canadá, Australia y Sudáfrica, Nueva Zelanda y entre otras factorías, las colonias factorías de la Argentina. Perdón por la interrupción. El control británico del 1 de mayo de 1933 controló la economía terrateniente argentina, con una población que en su mayoría vivía en estado de hambre profunda. Su táctica eficiente fue controlar la economía con una emisión monetaria sin contraparte real en bienes tangibles. De papel moneda pasamos a tener moneda de papel. Y este fue el ataque al BRICS fue lo mismo que el ataque al BRICS usando al burro de Lula, que impidió el tráfico, el libre tráfico del comercio entre el Pacífico, entre el Asia y Occidente, entre el Pacífico y el Atlántico, y para poder devaluar el BRICS, que aparece como reserva por contrapartida real en materias primas que tenga cada país a través de su moneda local. Este fue el ataque al BRICS usando al burro, no el caballo de Troya, sino el burro de Troya de Lula, Ignacio da Silva, ¿sí? Era la época de la década infame a la que sobrevino el nefasto fraude patriótica que detuvo el GOU y la Revolución de Derecho del 4 de junio de 1943, que fue el renacimiento y la supervivencia de la nación del pueblo argentino, el 4 de junio de 43 al 16 de septiembre de 1955, del 11 de marzo de 73 al 24 de marzo de 1976, la Argentina revolucionaria, de una transformación profunda y en paz, minera, industrial, tecnológica, científica, marítima y espacial, que llega a construir el misil Cóndor 1 y 2, se nacionalizaron todos los servicios públicos en manos británicas, se instalaron 76.000 rubros nuevos industriales nuevos inéditos, que generaron muchísimas empresas industriales, se desarrollaron 120.000 obras públicas, se eliminó una desocupación en 90 días, La ofensiva británica nuevamente, el 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas Argentinas, por justo histórico reclamo, ponen en marcha el operativo Rosario, se invaden las Islas Malvinas, Islas Orcadas, Islas Georgias del Sur, Islas Sandwich del Sur, y su táctica eficiente,
fue vencer como sea, ¿sí? Con trampa, con hundimientos que eran Belgrano fuera de la zona de exclusión de guerra, en fin. Y para llegar, en ayuda de Estados Unidos, que hubiera tratado de defensa recíproca del TIAR, ¿sí? Tratado americano de interamericano de defensa recíproca, ¿sí? Por eso digo, acá no hay nada que defender del norte, ¿sí? Pero su táctica eficiente fue los tratados anglo-argentinos de paz por Malvinas, de Madrid del 15 de febrero de 1990, de Londres del 11 de diciembre de 1990, y es muy importante la ratificación de estos tratados por una ley argentina votada por unanimidad en las dos cámaras del Congreso de la Nación Argentina, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, la ley 24.184, y después la proclamación de los tratados preexistentes de Madrid y de Londres por la paz de Malvinas, por la reforma constitucional de 1994, que se hizo por esta cuestión, no se hizo la reforma constitucional por otra cosa, se hizo para consagrar constitucionalmente, con rango constitucional, los tratados de paz por Malvinas que entregaron la Argentina, de rodillas, al Reino Unido, Gran Bretaña. La Argentina fue convertida de esta manera en la gesta triunfal británica. Y entonces, ¿en qué se parece en la política de los gobiernos de Perón con el programa de BRICS? Veamos. A partir del 4 de junio de 43, con la nacionalización del Banco Central y del comercio exterior, esta situación de dependencia con Gran Bretaña se revirtió. Una Argentina nueva y en libertad como nación, económicamente libre, políticamente soberana y socialmente justa, una Argentina minera con gas y con petróleo propios, una Argentina industrial para la plena ocupación formal con participación obrera en la renta productiva de las ganancias de las empresas, el ingreso, la jubilación y el consumo en equilibrio permanente para satisfacer todas las necesidades de los argentinos, una Argentina tecnológica y científica con una Comisión Nacional de Energía Atómica, de la cual durante la última dictadura desaparecieron precisamente, asesinados, 21 científicos en física, especializados en física cuántica y en física nuclear, una Argentina científica multidisciplinaria que le produjo al país la satisfacción de poseer 3 premios Nobel en ciencias duras, como Bernardo Houssay, Federico Leloir y César Milstein, una Argentina de la que egresaron de miles de científicos por la supresión de los aranceles universitarios, que terminó con la fácil opción oligarca de la burguesía ignorante entre el dinero y el talento, más una Argentina marítima con astilleros, fletes, 1.600 buques de mercantes de ultramar y seguros propios, un Instituto Nacional de Reaseguro, las compañías de seguro argentina estaban reaseguradas por un instituto del Estado Nacional, también una Argentina en la carrera espacial que produjo el misil Cóndor 1 y 2, una Argentina que con todas estas connotaciones se despertó del letargo británico, una Argentina que al despertarse comenzó a desarrollarse cada día más con suceso de justicia social, que mantuvo su revolución a pesar de los avatares externos y del sabotaje ideológico y violento financiado y conducido por el Imperio Británico siempre. Así fue que después de casi medio siglo de avatares muy diversos, aquella Argentina de los valores agregados al cerebro y a la materia prima dejó de existir el 24 de marzo de 1976. En esa fecha, al igual que Argentina de 12 de agosto de 1806, volvió a los cauces de la Argentina obediente, insignificante, superficial, volvió a los cauces de la Argentina conciliación de corrupción del 25 de mayo de 1810. Sin emoción, sin perspectiva, sin vida, la Argentina del discurso del adjetivo vacío, como el que expresa Cristina Fernández de Kirchner, represó a la Argentina objetiva y sustancial de la producción, de bajar el costo de los servicios públicos, de crear empresas estatales, de tener su propia empresa de transporte de colectivo urbano, como tiene La Rioja de Ricardo Quintel. Es muy importante saber la diferencia que existe en la conducción política, de reponer al peronismo como revolución justicialista y como movimiento revolucionario, como movimiento nacional peronista. Y así llegamos al final de nuestro programa, queridos compañeros. No queda más que decirles un abrazo de todo corazón, que pensemos que el peronismo todavía tiene que dar una pelea más por tener su conducción, la conducción justicialista, como corresponde, en base a los hechos concretos de un gobierno peronista como ese de La Rioja. Y nada más, compañeros, los espero el próximo viernes de 13 a 14 en los números de Perón, y hasta el martes que viene también nuevamente con justicialismo peronista como el día de hoy, espero con menos alergia, menos estornudos que los que tuve hoy. Les mando un gran abrazo
de todo corazón. Gracias, querida Dayana, por la operación y la puesta al aire. Mando un gran abrazo de todo corazón. Bueno, me despido como siempre. Viva la patria, viva Perón y nuestro proyecto de Nación Popular, que es la Revolución Justicialista. Hasta el próximo martes y hasta el próximo viernes. Gracias. Justicialismo peronista. La voz del pueblo de Perón.